Hola a todos, soy Jesucripto y en el día de hoy les traigo una eh, pequeña joya, eh, Ridotto. Ridotto es una eh, altcoin que se va a lanzar mañana en Uniswap y al parecer se viene con todo, parece que es una muy buena oportunidad de inversión. Yo mismo voy a meterle ahí algunos, algunos dólares. Eh, veamos de qué se trata este proyecto. Bueno, Ridoto se lanza hoy en Uniswap. Eh, yo creo que es una muy buena oportunidad de invertir. Es un proyecto Layer 3, ¿cierto? Está eh, basado en, está construido sobre Cardano, eh, sobre la red de Cardano y específicamente sobre la red de Cardano Starter. Eh, yo no sé si la conocen. Yo tampoco la conozco tan en profundidad, la, la, la verdad, a Cardano Starter. Pero sé que es, es, facilita eh, la aceleración de proyectos sobre Cardano. Eh, y eh, Ridotto está construido sobre Cardano, eh, sobre la eh, Cardano Starter, un proyecto de Layer 3, eh, que está reinventando la experiencia de las apuestas. Y esto a mí me parece muy interesante. Ridotto es una, una idea muy interesante porque si ya hemos visto, ¿cierto? Eh, surgir proyectos eh, que buscan, por ejemplo, eh, generar juegos con NFTs. Eh, generar juegos sobre la tecnología, la blockchain. Hemos visto eh, proyectos donde, eh, donde, como IOTA, ¿cierto? donde eh, se busca generar bases de datos encriptadas y ayudar a, la, a, la, a asegurar la, la información personal. O hemos visto incluso eh, 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 han surgido en su momento ¿cierto? Eh, proyectos de <coughs> e-commerce. De e basado en la tecnología de la blockchain, hoy día vemos una idea bastante original que es eh, generar un casino en la blockchain. Y, 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 y esto a mí me parece una, una tremenda idea muy buena, donde eh, lo que ellos nos dicen es que, bueno, si la casa siempre gana, eh, nosotros queremos hacer que la casa sean las personas, las, los inversores, quienes tengan ridoto, y a través de staking... Puedan, puedan ir cobrando recompensas por participar en la red de Ridoto. Bueno, Ridoto va a funcionar con staking, eh, va a funcionar con stake of proof y, eh, y eventualmente si uno... Eh, pone sus ridotos en staking, va a poder recibir recompensas. Y ahí está eh, lo interesante que la casa siempre gana y en este caso la casa van a ser las personas. Este proyecto se lanza mañana, no, se lanza hoy día, de hecho, hoy día 28 de septiembre, se lanza ridoto en Uniswap. Eh, yo voy a estar comprando ahí un poquito de ridoto, eh, que me parece una idea interesante. Yo no, no, no sé cuánto crezca el precio de ridoto en el corto plazo, pero eh, tienen hartas cosas programadas eh, en su hoja de ruta. Que me parecen muy interesantes eh, y para echarles una mirada. Eh, yo creo que. que, que muchas cosas que proponen son bien interesantes por, por un lado proponen completa transparencia cierto eh, una plataforma donde cada, cada usuario y, y, y está muy orientada a los desarrolladores donde todos los eh, desarrolladores van a poder usar el protocolo de todo para poder generar sus propios eh, casinos sus propias eh, juegos donde la gente va a poder apostar en criptomonedas y va a poder eh, y va a poder <coughs> ganar premios, ¿cierto? Y claro, eh, las, re las recompensas por staking son una de las cosas más atractivas que tiene este proyecto. Eh, yo creo que Raidoto va a dar mucho que hablar eh, y sobre todo, sobre todo porque dentro de la hoja está también eh, una, una de las cosas más atractivas que tiene es que van a sacar una aplicación. Y para mí esto es tremendo. Una, una aplicación de ridotto donde vamos a poder eh, tener un wallet, eh, donde van a haber eh, games y donde van a haber pools. Y, eh, y todo el mundo ahí puede jugar, podemos hacer staking y todo en una misma aplicación. Y eso, eso es muy interesante. Eh, creo que, eh, que, que se va a plantear como una buena competencia hacia el juego online que, eh, que tanto. Eh, mercado ha generado en los últimos años. Cuando nosotros pensamos en plataformas como BET32, ¿cierto? O las loterías locales que se están digitalizando en todos los países de Latinoamérica, por, ej por ejemplo, o del mundo, eh, yo creo que esto es eh, una, una nueva tecnología que va a venir a revolucionar eh, lo que conocemos de eh, la industria de, la, de las de las apuestas y eso me parece muy interesante eh, si vemos acá en la aplicación aparece por ahí apuestas también a, a, juegas, a juegos deportivos se si viene eh, muy muy interesante ridoto y, eh, y por ejemplo acá hay una calculadora donde nosotros podemos ver cuánto ridoto eh, vamos a estequear y, eh, y cuánta recompensa podríamos llegar a tener ¿cierto? Este, estos son los niveles de recompensa ahí cada uno va a poder revisar más o menos eh, cuáles son lo, lo, las posibles recompensas que podríamos llegar a tener. Yo creo que de todas formas lo más interesante que ofrece ridoto es que es un proyecto nuevo, que se está lanzando recién y que puede llegar a tener un gran crecimiento. Si vimos un gran crecimiento en los juegos eh, NFTS, ¿cierto? Con Axi con eh, recientemente con Gala, hoy día yo creo que vamos a ver una, un, una nueva explosión con Ridotto. Yo creo que cuando Ridotto empiece a ser listado en los exchanges vamos a tener una gran subida de precio. Y yo apuntaría ese objetivo. Eh, por lo menos yo voy a comprar un poco de Ridoto ahora en Uniswap. Voy a dejarlo guardado. Voy a esperar a que se empiece a listar en, en los exchanges para eh, tratar de venderlo ahí cuando salga al mercado en, eh, de forma importante. Eh, algo que podemos revisar de Ridoto es su eh, hoja de ruta del white paper acá. Y en el white paper nos explican un poco. Eh, ¿De qué se trata Ridoto? Eh, la plataforma y el protocolo. ¿ya? Y eh, el, el norte de ellos es reinventar la experiencia de, eh, de las apuestas. Es, eh, es el, primer, el primer Cross Chain Gambling and Lottery Protocol. Eh, y el primer protocolo de... de, de ...cross-chain, ¿cierto?, eh, para eh, apuestas y lotería. Y la idea es que está basado en completa transparencia, total anonimato, seguridad... ...y eh, esto es algo importante que está como dentro de, de lo que ellos plantean, eh, fairness, es decir, que sea eh, justo, ¿cierto? Eh, y la idea es que hacer, como les decía antes, que todos, eh, que si en un casino siempre gana la casa... Eh, ellos nos invitan a que nosotros seamos la casa y ganemos con ellos. Eh, me parece muy interesante el proyecto. Acá está la hoja de ruta para los que lo, lo quieran conocer eh, más en detalle. Y acá hace una comparación con un casino tradicional. ¿Y qué es lo que...? Porque qué hace un cambio de juego, ¿cierto? Eh, porque porque transforma la industria Rioto y, y esto a mí me parece muy interesante, porque si un casino tradicional es una organización centralizada, ¿cierto? Eh, donde el algoritmo está oculto, donde es solo para las apuestas, donde hay barreras de entrada altas, donde hay fiat, ¿cierto? En eh, los jackpots, eh, donde eh, el, el proceso de pago es complejo. Ridotto es todo lo contrario. Ridotto es descentralizado, es transparente, basado en, en contratos inteligentes. Eh, gamble, gambling and DeFi Ecosystem es eh, open source. Eso significa que eh, está orientado a los desarrolladores. Muchas personas van a poder construir aplicaciones sobre Ridotto y crear sus propios casinos, eh, sus propios juegos. Eh, tiene jackpots en, en cryptocurrencies, no en Fiat. Eh, y tiene eh, pagos instantáneos. Y tiene. es una ventaja muy interesante eh, La gracia también es que. Es que la, la, lo, lo jugado, perdón, las personas que tienen los, los staking se van. Eh, se van a ver beneficiadas por. Eh, por. Eh, las ganancias que genere. Eh, el casino de Ridotto. Eh, acá hay una comparación con la competencia, ¿cierto? Eh, acá no tenemos un market cap todavía. porque. Como decía, se va a lanzar hoy. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A mí esto es lo que más me gusta, ¿cierto? Eh, el tema de la aplicación de Ridotto. Esto es lo que más me gusta. Creo que está muy, muy interesante. Eh, la Ridotto App. Creo que mucha gente va a meterse en esto. Creo que le va a ir muy bien. Me, me gusta mucho lo que plantea Ridotto. Eh, creo que es un tremendo proyecto. Ojalá lo hagan bien. Ojalá les resulte. Porque creo que, eh, que tiene mucho, mucho potencial. Eh, eh, va, te, va a ser gobernado por los usuarios es muy interesante eh, eh, lo, los fees se van a pagar usando Redotto Token y van a ver staking rewards que es eh, algo muy interesante también para todos los que entran en Redotto eh, acá hay un desglose más, más completo de, de cómo funciona la economía de Redotto y eh, y, y este es el roadmap que nos están ofreciendo de, entre el 2020 y el 2022. Esto, este es el plan que ellos tienen, que se viene con hartas noticias interesantes hacia a futuro. Eh, y eso a mí me parece muy bueno para eh, aprovechar de invertir hoy día. Eh, si nosotros nos fijamos acá, estamos en, eh, en el tercer periodo del 2021, donde eh, le pusieron acá early adopters, donde van a lanzar el Rioto Token. y... Eh, y yo creo que esa es la noticia más importante: eh, se va a lanzar el, el Farming y, en, y Staking Pools, eh, se van a lanzar NFTs <coughs> y, el, el, y se va a desarrollar el catálogo de juegos, el escenario del catálogo de juegos. Eh, yo creo que eso es algo. Eh, en esta etapa estamos, eh, justo en el lanzamiento del Rioto Token, que va a ser hoy, eh, y para adelante eh, se vienen hartas cosas interesantes. Yo creo que el momento más interesante es cuando se lance la aplicación de Riodo que va a ser en el eh, tercer periodo del 2022, el próximo año. Y eh, yo creo que eso es el momento, o cuando estemos cerca de ese momento, vamos a empezar a ver el FOMO, vamos a empezar a ver el crecimiento de, de, de RDT, de la moneda, del token, y vamos a ver cómo crece eh, este proyecto. Eh, ojalá, ojalá que no nos haya pillado el... Ver market en este momento, porque yo creo que aquí sería el punto donde vamos a ver el mayor crecimiento eh, en el precio del RDT. Eh, y tercer periodo del 2022 posiblemente nos agarran un bear market. Así que esperemos que no sea así. Eh, bueno, chicos, eh, esto sería Ridotto. Eh, voy a mostrarles también cuál es el video con el que presentan Ridotto. Que está bien interesante. Bueno chicos, eso es Ridoto. Eh, esperemos que sea una buena oportunidad. Yo, como les decía, voy a, eh, voy a meterle algunos dólares a Ridoto. Me gustó el proyecto, creo en la idea, creo que está muy buena. Y vamos a ver cómo se va desenvolviendo en los próximos meses. Eso sería. Chao, chao. <laughs>